Muy buenos días, bienvenidos a La Bañeza Hoy Noticias. Nos encontramos a las puertas del Colegio Rural Agrupado Heria Jamuz, el Colegio de Castro Galvón, donde está impartiendo clases, tiene plaza fija este año, el maestro Óscar Casado. Óscar Casado ha sido elegido mejor maestro de España. Así que un equipo de La Bañeza Hoy Noticias se ha acercado a hablar con él. O sea, al final ganaste, pero ¿qué es? ¿Un concurso, una competición? ¿Te presentas tú? No, te presentan las familias. Entonces yo el año pasado estaba en el Ponce, en León, y al final del año, que ya las familias sabían que me tenía que marchar, porque ya me habían dado destino definitivo aquí en Jiménez, pues a modo de despedida, pues se les ocurrió que podía ser una buena forma de despedirse de mí, pues nominándome a los premios estos, a los premios a banca. ¿Y te nominaron un jurado? Nominaron, y entonces a partir de ahí entras en una primera fase que había 1.300 personas nominadas de toda España. Y dentro de esas 1.300, pues entonces luego ya te solicitaban que tenías que aportar tus méritos, tenías que rellenar un cuestionario de la formación, los méritos, las publicaciones, los que te hubieras publicado. Y luego ahí ya ellos, el jurado, baremaban todos esos puntos. Y de esas 1.300, pues hacían la lista ordenada con los puntos que tenía cada uno. Y entonces sí que salió publicada la noticia de que había 10 finalistas. 10 mejores de España. Eso es. Entre ellos tú. Y entonces estaba yo. Y resulta que la semana pasada pues ya salió la publicación definitiva de las puntuaciones. Y estaba yo el primero. O sea que eres el mejor maestro de España. Y lo tenemos en Castro Galvón. Sí. Oye, qué mérito, qué suerte. Sí. ¿Y cuál es el método educativo que sigues o qué te distingue para haber sido nominado mejor maestro de España? Habría que preguntárselo a las familias, que son las que cada uno, que a ver por qué lo nominó. Bueno, yo lo que intento siempre, el año pasado y este año aquí igualmente, es trabajar sobre todo en la autonomía de los niños. Entonces, lo que intento es que mientras unos están trabajando en unos temas, otros puedan seguir trabajando sin que tenga que estar el profe encima. Y sobre todo en la escuela rural, todavía con más necesidad, porque como son niños de diferentes niveles en la misma clase, yo ya no puedo explicar la misma lección para todos al mismo tiempo, porque no todos tienen ese nivel. ¿Qué tienes? ¿Tres niveles? Cuatro ahora. En primaria aquí tenemos en la misma clase segundo, cuarto, quinto y sexto, y a veces también los de primero. O sea que, claro, la lección magistral típica de ya abrimos todos el libro por la página 7 ya no tiene sentido aquí. ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde eres? De León. Tú eres León. Sí, pero estuviste en Albierzo, ¿no? Trabajé un año trabajé en Astorga y luego nada, me tocó ir a Murcia, estuve en Murcia, en Asturias, luego otra vez en León y ahora ya me ahora aquí. Igual es que en el Bierzo han publicado algo de ti también. En el Bierzo es que el segundo clasificado era del Bierzo. Entonces a mí me sonaba que leí algo y que veníais dos. Claro, porque Manu Velasco. Claro. La Voz de Valdeorras o algún periódico digital, pues así ser, seguramente, y por eso la sociedad va. Pues nada, si tienes algo que contar que se me haya olvidado preguntarte. No, nada, que estoy muy agradecida. Además, de hecho, ya se lo he dicho a las familias, el otro día estuve con ellas también, que nos reunimos. Y nada, que estoy súper agradecida. ¿Qué les enseñas tú aquí? Aquí primaria, yo les doy ¿todo? Tutor de primaria, pues lengua, mates y las bilingües. Ajá. Así que nada, ahí andamos. Bueno, pues muchas gracias.